Bueno, amigo YouTube, hoy estamos con el directo, como todos los viernes, del convoy de la empresa. Están haciendo el curso de manejo a los compañeros nuevos que entraron. Son unas plagas, vamos a verlos. Vamos a poner la cámara cero. A ver cómo estacionan los muchachos. A ver, ahí. A ver. Tienes que estacionar entre Zeus y Lucho. A ver, ahí. No, ahí lo toca. Ah. Bueno, están dando la clase de estacionamiento. ¿Cómo va, Miguel? Pero está haciendo mejor que Felipe, ¿eh? Sí, camión, medio camión. Hizo mierda el camión, pero mejor que Felipe está estacionado. Bien, Paquito. A ver. Si ahí se escucha algo más. Muy bien, estacionaron muy bien. Estacionaron bien los muchachos. Ahí sale. Vamos, otro. Camilo. Dale. Se parte como cuatro veces, Paquita, pero vale. Este remata contra el Felipe. Felipe. Chicos. Felipe y Pacha, pónganse en uno al lado del otro y dejen un espacio paralelo tipo 90 grados. ¿Cómo están las líneas? Clase de estacionamiento. Estamos dando práctica de estacionamiento. Deja un espacio en el medio. ¿Cómo que 90 grados? Claro, como no, como hicimos un llevo para hacerlo más rápido. No, para que estacionen. Ya lo. No, dice el de negro, boludo. Para que prueben ahí. Sí, yo iba a decir que iba yo después, pero bueno. Para la traba. De negro se cree que es blog, ¿no? O vamos a esperar a ver. ¿Qué cosa? Muy bien, Camilo. Ahora tiene que la hora. Felipe, dejen un camión en el medio de distancia entre los dos. Para que me corra eso. A ver si es. Hay muchos camiones. Mira, se van a chocar eso. Ahí va Ramiro. A ver cómo le sale a Ramiro. Espero que a mí no me lo hagan hacer porque yo soy un desastre para estacionar. Bueno, los que van terminando ahí, los que van saliendo de acá de esta fila, van estacionando entre medio de Felipe y Pacha. Camilo, entre Felipe y Pacha. Ahí, dale. Bueno, Pacha, ahora es King. Entre Felipe y King. Ahí está, así no hay, problema. Pará, que voy a hacer. Felipe y Pacha, vayan mirando ustedes ahí cómo van. La columna entre medio de los dos ahí, boludo. Nada, es una.
ponete del otro lado. ¿Cómo va a meter el camión ahí? Lo dejamos todo en tus manos. Puede, sí, puede ser. No le da el espacio ahí, papá, cortá. A ver. Ah. Sí, 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 dale, dale, dale. Del otro lado, Felipe. Listo. Hacé la filita ahí, Dani. Ahí atrás de... Está torcido Camilo. Trailer quedó torcido. Está frío, Lucho. Claro, vamos a cortar esto y volver a tirar. Está loco, está cruel, boludo. Está quieto. Bien, bien, Camilo. Le debes un espejo a Felipe. Vamos a pausar esto. ¿Quién salió recién, Lucho? Ahí. Sí. No, ¿dónde estás vos, bola? Y acá el camión, camioncito. Acá tenemos un DAF. Y acá está mi nombre. Y entre el país se estacionó Camilo. Bueno, el que sigue. A ver qué más tiene este DAF. Bueno, tiene el kit. Viene con los escaños de escape, que son eso y otros más. Trae llantas. Le puse uno ahí abajo, con escape ahí abajo. Y este otro lado. Después trae faroles. Estos son los adornos, sí, que dieron. Que deja de funcionar el chat, esa tacita. Ahí es uno de los adornos que dieron en el... ¿cómo es que se dice? En el evento. ¿A nadie más le pasa? ¿Qué cosa? Que no funciona el chat, le aprieto la I llega para el chat y no me aparece. Se te huyó. Está bien, Camilo. Se te huyó. Sí. Ahora pasa. Pero amigo, acá pasaste para este lado. ¿Qué dice, Rodo? ¿Todo bien? Me aparecen ocultos los mensajes por lo de marica. Cualquier palabra que pongas no va a salir en el chat. ¿Cuál dijiste? F9. Ramiro, estaciona acá entre medio y Felipe y yo. ¿Un braca? Me recoloro este, boludo, grande. A ver, ahora. ¿Sabes lo que pasaba? Que yo tengo el F9 para el guardado rápido. Ah, qué razón se te desactiva, boludo. Tú no eres muy inteligente. No sabía que pasaba eso, pues. Claro, sacaste el nombre y después. Es un genio este chabón. Pasa que a ver, ahora se escucha. Vamos a esperar que arranquen estos muchachos. Ahí quedó. Oye, Gastón. Vamos, Ramiro. Uy, espero que no. Espero que no me hagan estacionar a mí. ¿Por qué? Te estacionas vos, tenés Felipe aquí. El que sigue. Ahí no se escucha nada. Te olvidaste de lavar el trailer, Ramiro. Bueno, yo soy nuevo, así que no me
Está bien. Bien, Ramiro. Deja el lugar ahora que sigue Gastón. Ah, oh, estaba el Pacho y habló. Me la reconoció la U. Bueno, no sé si vamos a hacer el convoy o al final vamos a solamente a estacionar. La verdad no tengo ni idea lo que van a hacer. Dijeron de empezar 10 y media y creo que ya son 10 y media. Ramiro. A ver. Espera, si tiene la columna de frío. Dale, Gastón. Sí, Rodo, trabajo, sí, trabajo mañana de mañana. Más o menos a las 2 salgo por ahí. Chicos, los que vayan terminando, pónganse de al lado de Camilo. ¿Qué pasa, Mateo? ¿No tiene audio? No sé por qué no me sale, no me está saliendo el audio ahí. Es que estoy haciendo una nueva transmisión, pero a mí me da como que sale, pero no sé por qué no sale acá. Dani, da marcha atrás y entra los camiones que están atrapando en la calle ahí. O sea, yo acá tengo la captura de entrada, pero... no sé por qué me la está tomando ahí. Al Jair, dale un poco más adelante. Ah, sí, no tiene colegio. Dale un poco más adelante, Al Jair. ¿Listo? ¿Está bien? Ah, Martincito viejo. ¿Está bien o no? Está medio torcido, pero bueno, estoy recién aprendiendo. Ya me puedo ir, Que me puedo ir, weón. ¿Simulador se le pasa? Vamos a probar el... Digamos que no lo estacioné bien. Cerrar el destino. Digamos que no. Y abrir. Dani, correte de ahí, si no, no pueden entrar. Dale, Yadik. Aquí, Yadik. Acercate, Dani. Oh, Martincito. Chicos. A ver qué relajo está haciendo Daniela. Como siempre, la Daniela. Dani, acercate. Hola, buenas. Buena gente, ¿se escucha? ¿Quién está ahí? Ah. Hola, 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 hola. Hola, Juan. Hola. ¿Cómo hacemos, chicos? No sé qué van a hacer acá. ¿Me explican un toque? Prueba de estacionamiento. Ya. Estamos tratando de levantar el contravesti. No me sale, no me sale. ¿Posta? Ramiro. Ah, yo pensé que... Ah, solo prueba... Bueno, no sé, yo me estaciono. Solo prueba de estacionamiento, Daniel, está FK. No. Ah, porque yo tengo que madrugar, no sé por eso decía. Yo pensé que iba a hacer vos. Carrera. Gastón. Decime. Ya está, estacionate, Ramiro. No nos atrasemos mucho. Venga, Martín, ahora. Y yo me apuré con un golpe. Te digo. Pero eso es otra vez. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 conmigo. ¿Qué es Martín? Martín, ¿cómo es? Que te... no sale el nombre. ¿Eh?
Estacionate, tenés que estacionarte primero entre Felipe y después alguien que está estacionando. Sí, porque está asignado el NDI. Si lo toma el audio abajo. No sé por qué no lo saca. Dale, dale, Rodo, no pasa nada. Está faltando mucho, vos. Dale, Martán. A ver. Como lo dejo un tiempo de expreso. Nada, se me va el manubrio. Está perdonado porque estuviste enfermo. A ver, ahora. Gastón, ¿vos vas a estacionar ahora? O te estás haciendo el vivo. No, ya te toca a vos, Martán. Ay, me salió. Es Iván, chicos. Iván. Pobre chico, no va a decir esto. No, bueno. Sí, trata de apurarte porque viste cómo es. Claro, me están jodiendo. En cualquier momento. No sé por qué no lo saca, chico. ¿No te sale el audio en YouTube o también? No, porque cambié unas cosas, pero el otro día salía, no sé por qué no lo. Me lo está cargando acá. Pero. No sé por qué no lo está sacando. Pero mirá que el hijo, Pacha. Es Martín Juniors. Sí. Trata de hacerlo porque si no. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por cuánta plata? Digo yo, y el que ya terminó la prueba, ¿por qué no llegar al track? No, porque van a seguir haciendo cosas. No tiene audio. A ver, ahí es el manubrio. Date la configuración arriba, la tornita de arriba. La configuración del sonido arriba. Ya te donde poner la clave de emisión, todo eso. A ver ahora. Muy bien, Jair. No sé cuánto retraso tiene. Estacioná todo entre Felipe, y... Dale, desaqueo. No. Sí, bueno, sin salir, sin hecho. Viene bien Martal Junior. Bueno, dale, Brian. Que tanto va a fecar, que no están. Vamos, chicos, otro más, dale, Sergio, Brian. Dígame. Dani. Martín. Diga. Ah, ¿es para todo la cosa? ¿Yo también tengo que ir? No. No, para algunos, para todos, mono. ¿Está? Ah, ¿es para todo la cosa? Yo también. Mira, mira, agarro. A ver. Me toca estacionar dale. A mí. ¿Qué toca ahí? Martal. Hola, Sergio. Me toca estacionar a mí. Charit. ¿A ti? A ver ahí si sale. Solo para algunos.
Bueno, guarda que voy. Guarda. Abran paso. Che, Lucho, corre el camión más atrás, por favor. Dale, mono, que todos metieron los camiones ahí, no te pensás que sea. A mí me parece que está saliendo. Vamos. Bueno, no sé cómo se escuchará, si se escucha muy bien o muy mal. Ahora voy a hacer... a probar acá. Dime, ¿me escuchás? Sí, Juancito. Hable, hable. ¿Qué tengo que hacer? Estacionante que yo y Seu y después estacionante que Pacha y... No, Marco. ¿Ya? Estacionante que yo y Seu y estacionante que Pacha y... Ese mi pollo no me deja pegado, ¿eh? Ya me chocaste todo el camión, mono. ¡Callate! ¡No te toqué! Ese, ¡no te toqué, vos! Ya me chocaste todo el camión, mono. ¡No te toqué, vos! Vamos, Yari, vamos. Dale. Está acá lo que ya. Aparte, te escucho un poquito más mejor. ¿Quién va? Está acá lo que ya. ¿Y ahora dónde? Ya está, ¿no? No, después te toca. Interferir. Yo espero en medio. Ah, ok, ok. Bueno. A ver, vamos a probarlo ahí. Creo que se escucha bien. No fue el dormido, pero prueba. Ahora sí. Bueno, vamos a probar. Díganme si se va escuchando bien, chicos. Creo que le bajé un poquito el ruido que hacía, ¿no? Y después marcha atrás por la línea blanca, así que las ruedas salgan. Ahora después pruebo con los dos restrims, Martín, pero lo corté uno para ver qué era, ¿viste? ¿Sergio está acá? Ahora sí, mano. ¿Quién falta, chicos? Yo, pero no voy a salir. ¿Sergio? ¿Fue Henry? Hay un TS, un TLC acá. Por ejemplo, lo que tienen que ver es ponerle... Dale, Dani. Brian, Gastón, ahí ya está torcido, ¿entendés? No le toca hacer pie. Sí, lo sé. ¿Querés que intentes enderezar? Sí. Tienen que empezar a estacionar derecho, porque después queda feo en los combos multiempresa, chicos. Estoy a punto de salir volando. Bueno, a Yarit, ponete al lado de Marco. Deja de lugar a Henry. Vegetación es del lado de Felipe, bueno. Martincito, ahí se escucha bien, lo estás mirando vos. Sí, sí. A Yarit, estacionate al lado de Felipe. Del otro lado. Todavía me estaciono yo. No, pará, voy a tener que esperar que Gastón salga. Dale, saqueo. Sí, Dani, te conviene ponerlo todo paralelo a mi camión y después girar. Así como está, lo vas a clavar el camión. Che, o sea, este Brian. Pará que está Sergio. Pará. ¿Qué pasó con Brian? ¿Qué yo qué? No se mueve, hace media hora resistiendo. Pásalo, si está ahí. Acá. No, que estamos con un coso. Se escucha bien. Bueno, por fin lo encontramos. Después voy a hacer un video tutorial cómo streamear con dos PC, con el voice meter y todo, porque es
un desastre, nadie lo explica completo. Y si no lo tenías de antes, no lo vas a saber hacer nunca. Encima hay todos videos en inglés, mano. Bueno, chicos, lo que estamos haciendo es un poquito de estacionamiento para que los chicos aprendan a estacionar. ¿Sí? Entre dos camiones, como ven allá al fondo. Y después, acá también entre dos camiones, pero recto. Dale, Sergio, estacionate. Como está haciendo ahora Sergio ahí. Van practicando. Y allá van entrando y van haciendo la otra parte de la ruta. Bueno, dale. Buenas noches, Nico. Saludos al Fox. Saludos al señor Volvo, que los había saludado a todos. Saludos a Miguel. Buenas, señor Volvo. Saludos. Saludos para todos, chicos, porque los había saludado antes, pero bueno, no había sonido. Así que ahora que hay sonido, vamos a aprovechar. No, esto me está volviendo loco. Hay una interferencia bárbara, boludo. ¿En dónde? No sé quién tiene, pero tiene una interferencia bárbara, boludo. Mati tiene que estar. Se escucha como la tele. Se pierde como cuando perdés el canal, viste, de la tele que. Así, horrible se escucha. ¿El directo? No, acá el Discord. Henry. No, esa que se escucha es un cosa de presión de aire. Yo también lo escucho. Ah. ¿Qué es presión de aire? No sé, yo hace una hora que quiero. Claro, porque yo me muteé acá en el Discord, bola, y digo, sí, yo no soy. Dale. No, te falta Dani. Sí, ya está. Te falta ahora venirte para este lado y estacionarte de Felipe y Quinto. Bueno, chicos, ahora después, si el que quiera, podemos hacer una ruta. Buenas noches, DS Gameplays. ¿Ya está? Yo lo que no entiendo. Señor Matías. Entre Felipe. ¿Qué pasó, Juan? ¿Es porque se está llenando Brian? Termine Brian, te toca a vos. Va Henry y después de Henry te toca a vos. ¿Por qué qué? Porque yo no estaba enterado de que iban a hacer esto. Perdón, ¿te tengo que consultar? Sí, mono, porque yo no tengo solamente. ¿Eres el dueño de la empresa vos? No. Ah, no me había enterado, Lucho, que cambiaban de presidente y me sacaron a mí la presidencia. No me tenés que consultar ni nada, pero bueno, estaría bueno. Perdón, saber. Chao. Perdón, discúlpame. Se siente, Juancito. Discúlpame, primero, yo hablo con mi administrador las cosas que tengo que hablar, pero más allá de que hablo con mi administrador las cosas que tengo que hablar, en el grupo de WhatsApp, si vos escuchás, cuando hiciste las cargas, yo dije, importa, mono, porque igual hay prueba de estacionamiento. Ahora, bueno, por ahí. Si vos no escuchás los audios y no los interpretás, no es problema mío. Si se mandan 120 mensajes, de esos 120, uno es importante. No sé. Ni bueno, obviamente. Yo no tengo la culpa, yo lo avisé. Ahora, si vos no los escuchás, ya es tu cosa, no mía. No, la cosa es que no puedo leer, escuchar todos los audios, porque la mitad son boludeces o bardeos entre ellos. Yo no hablo para bardear a nadie. Después lo hablamos, mano. Cachito. Pero igualmente no tengo que consultarte nada. No me tenés que consultar realmente. Simplemente avisar. Después lo no. Tampoco. Después la no sabía, boludo. Ahora lo vamos a hablar. No, ¿usted lo que dijo? Che, chicos, el sábado que mañana podemos hacer combo y les pregunto por las dudas. No sé, no creo que gasta cupón. Porque me invitó la empresa de transporte ULA a hacer un combo y les pregunto ahora por las dudas, porque por ahí me dicen que lo tengo que consultar, ¿viste? Pero no seas molesto. Les pregunto por las dudas, ¿puedo confirmar la asistencia o no? La próxima te llega 20 minutos tarde. Llega tarde, tenés media falta. Está bien.
¿Cuánto llevan de directo? No sé, porque lo cortamos un montón, pero bueno. Una hora. Cuchara cortada un montón. Eso es una actitud de un moderador. Y ya saltó el rango. Qué bueno. Pará, señor, no tengo tiempo. Oye, dale, gente aquí. Hay colisiones acá, Brian. Ay, Dios mío. Lucho, para usted hay colisión, para mí no. Hay una parte que sí, una parte que no. Está mal, boludo, de Sergio. Sergio, casi nada, están al lado de. De Mantal. Como Henry. Pará, que está el palo ahí que molesta. Esa es la idea. Ojo del espejo, mono. Me está haciendo un obstáculo. Bueno, Lucho, ¿cuántos aprobaron hasta ahora? Ninguno. Y tradicionalmente que nosotros bastante, ¿viste? Bastante, ¿y por qué después no estacionan así? Buena pregunta, eso fue apurado, ¿sabía? ¿No fue FPS acá? No, yo he estacionado con un FPS. Y lo puede decir... ¡Déjame! ¡Qué chabullero que sos! ¡Pacha! 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 Con un FPS se te explota la computadora, bro. ¡Pacha! ¿Con cuánto estacionaban los combos multiempresas en Expreso Argentino? Con medio FPS. Igual que yo. Te digo cómo empecé a jugar yo al Euro. Tavo, mejor imposible. Con una dual core, con 4 GB de RAM, sin placa de video. No, cuando tenía que estacionar, jugaba en ruta, me iba a 14 FPS. Y cuando entraba a los estacionamientos, que estaban todos los de la empresa, tenía un FPS literal. Dale, Doni. Un FPS, no te estoy mintiendo. ¿Qué? Hasta ahí te creo, ¿sabes? ¿Sabes que se puede estacionarte? ¿Dónde está Juan Jiménez? Hola, ¿cómo va? Bueno, ¿de dónde la prueba? Estamos en Mannheim y estamos haciendo parte de estacionamiento, chicos. Pasé la prueba. Bien ahí. ¿Quién más falta? Yo. Yo estoy pidiendo a señor. Bueno, falta. A ver. Veo que están estacionando bastante bien. Por lo que estoy viendo, así que a partir de ahora quiero ver todos los sábados los camiones así estacionados como están ahora. No quiero ver un camión torcido. ¿Qué? ¿Sabes lo que me costó estacionar el maldito camión? No sé, mono. Practíquenlo, esto es práctica. ¿Qué? práctica. Vamos, Dani, vamos. Se me está volando todo. Madre mía. Ufa. Bien, Dani. Ponete al lado de Henry ahora. La Dani maneja bien. Sí. Brian se podía pegar un poco más. Como medio metro. ¿Quién sigue? Bueno, falta más. Falta Self. Porque está el poste de Brian. Y yo. Bueno, vamos, que así hacemos una ruta. Los que quieran venir. ¿Y después? Yo tengo esta praga. No. El. A ver.
El convoy de hoy es este, este era el convoy, para eso le hice hacer las cargas estas, para practicar el estacionamiento. En realidad. O sea, después no podemos ir. El que se quiere ir se puede ir, y el que no, sí. Se viene a hacer ruta. O sea, yo voy a hacer ruta, pero el que quiere venir viene y el que no, o sea, no es obligatorio. ¿Pero juego base o juego contete? No, vamos a mapa base. Así lo tienen todos sí, los que quieran venir. Y hacemos la ruta desde acá, desde no, de parte al medio. El simulator, sacalo porque ya está repasado. Sacar el camión simulator y volver a entrarlo. Bueno, hemos pasado la prueba de estacionamiento, que ya se ha visto de cómo estacionaba mi compañero, Que saque el camión y lo vuelva a entrar. Como hoy se va a hacer, se va a hacer más tarde. A ver, no vale ese estacionamiento, si le metió todo el tráiler dentro de la cabina. No voy a poder estar en el convoy, bueno, o sea, solamente pude mostrar la parte de... Sacar todo el camión y volverlo a estacionar. Estacionando todo. Con cargas, ya que nunca lo habíamos hecho esto así. Y bueno, chicos, espero que le haya gustado. Estacionar con cámara 2 o con cámara 0, con lo que ustedes se sientan mañana más cómodo. Si el camión lo estaciona mañana, con cámara 2 y lo miran de frente, mañana sí vamos para el a lado hacer que giren la flecha, aprieten la flecha o giren el volante, que, es para bueno, donde va a ir el todo. Si están en la interior, siempre recuerden que el trailer va mostrar, al revés. Quería mostrar el, y donde vos querés ir. El convoy, quería mostrar la ruta, pero bueno, faltan estacionar un par de compañeros más. Y bueno, como ya dije, por motivo de tiempo y eso voy a tener que cancelarlo. Y bueno, mañana sí, si quiere, vamos a estar. Algunos se ponen cámara en cámara de adentro, no hay pierdan, otros que ponen mañana la cámara a las 10 de la noche para atrás, para estacionar. Uruguay, eso ya después es a gusto. Bueno, de nos vemos mañana entonces.